Parlamentario socialista. Adelante, señor Saura. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿cómo valora la sentencia del Constitucional que declara inconstitucional su amnistía fiscal? ¿Piensa dimitir, señor Montoro? Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señor ministro, adelante. Gracias, señora presidenta. La segunda parte de su pregunta está la respuesta. A usted lo que le importa es que dimita, o sea, quiere decir. Entonces, estamos en ello, pero desde tiempos inmemoriales. Yo recuerdo desde que entré en esta Cámara, hace más de 20 años, el Partido Socialista, antes de que tuviera mi primer cargo público, ya pedía mi dimisión. Y entonces, es una cosa obsesiva. O sea, entonces, ¿y qué le vamos a hacer? Pero yo le voy a recordar, señor Saura, que usted y ustedes acordaron con este Gobierno el techo de gasto en diciembre del año pasado, los objetivos de déficit, las medidas tributarias que sustentaron a esos presupuestos. Pero, bueno, así son las cosas. Por un lado, usted se levanta sistemáticamente, no sé cuántas veces lo ha hecho, ¿no? Y entonces ahora lo hace en el nuevo PSOE otra vez, se levanta. ¿Cuándo va a dimitir, señor Montoro? Pues mire, ya se lo he dicho no sé cuántas veces. Cuanto más se levante usted a pedir mi dimisión, menos me puedo ir. O sea, es evidente. Vamos, o sea, y por tanto, ¿qué valoración nos merece la sentencia? Pues ya lo ha explicado el presidente. La sentencia es una descalificación por el procedimiento y es una medida tomada en un momento de asfixia completa de país. Y por tanto, a lo largo del día de hoy vamos a tener ocasión de entrar en los contenidos, en los planteamientos y también entrar. Y yo le pido cooperación a su grupo político a la hora también de trasladar las consecuencias más positivas de esta sentencia a la ciudadanía española. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señor Saura, adelante. Gracias, señora presidenta. Señor Montoro, por la amnistía fiscal, usted tiene que dimitir, tiene que pedir perdón a los españoles, el señor Rajoy también y su gobierno, y se tienen que saber todos los delincuentes de cuello blanco que se acogieron a la amnistía fiscal. Eso es lo que tiene que suceder por decencia política. Usted ayer decía que no se iba del ministerio porque tenía que hacer muchas cosas. Mire, precisamente porque hay que hacer muchas cosas en su ministerio, de entrada, devolver la decencia a ese ministerio y al Gobierno, usted se tiene que ir del Gobierno de manera inmediata. Mire, señor Montoro, el principio fundamental, la labor fundamental de un ministro de Hacienda es hacer que se cumpla el principio de justicia tributaria, porque eso es fundamental para reforzar la conciencia fiscal. Lo que dice la sentencia del Constitucional, porque entra en el fondo, lo que dice es que se quiebra el principio de justicia tributaria y que además se está avalando, se está legitimando, lo dice de manera contundente, está legitimando las conductas de los defraudadores. Todo lo que hemos venido diciendo nosotros aquí, miércoles tras miércoles, y usted se lo tomó a cachondeo. Señorías, lo que hace la amnistía fiscal es precisamente blanquear la corrupción, blanquear a los corruptos, blanquear a muchos dirigentes del Partido Popular, porque para eso se hizo la amnistía fiscal. Por eso, señor ministro, usted se tiene que ir porque es la mejor manera de devolver la decencia a la política española, porque es la manera más digna de mejorar el prestigio de la política española, porque es la manera más digna de que haya regeneración política en nuestro país. Una amnistía fiscal que es la página negra, la más negra de la hacienda pública española. Si usted no dimite, señor ministro, lo vamos a reprobar, le vamos a pedir que se vaya y el señor Rajoy tendría que cesarlo de manera inmediata. Señor ministro, usted no merece ni ser ministro, mire usted, ni siquiera ser catedrático de Hacienda Pública Española. Gracias, señora ministra. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Mire, a base de repetir la mentira no se hace verdad. No baja del cielo la verdad, ¿eh? La amnistía fiscal, como usted la llama, es una declaración tributaria para regularizar a quienes no habían regularizado
y solo hay un dirigente del Partido Popular que en una parte menor y que hoy está en los tribunales se acogió a ella. Uno. Entonces, por eso decía, es que es ridículo lo que dice, pero claro, ustedes insisten, machacan y afirman sin ninguna consistencia, sin ninguna coherencia. Mire, yo no sé lo que tengo que hacer, pero llevo de 14 años en la sede del Ministerio, entonces, de Economía y Hacienda. Muchas gracias, señor Montoro. Silencio, señorías. Silencio. Silencio. Pregunta del diputado don Rafael Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea. Adelante, señoría. Buenos días, señor.